Comunidad Cristiana, realmente para el suscrito es una grata satisfacción intervenir en este caso tan solemne. Solemne digo porque ustedes han significado en este trascendental día de nuestra patrona Inmaculada Concepción, víspera que realmente con la participación de la banda del vecino pueblo de Jaiwa, gracias a la participación de mi hermano Oscar Armacán y Ventura y esposa, quienes han hecho posible a fin de amenizar esta fiesta de costumbre, como también debo hacer presente que mis compadres don Bonifacio Gutiérrez y esposa, aquí presentes, se han hecho presente un presente, digo, que le hace parte de esta fiesta. Tienen que descargar el Twitter. No, allá que desaté. Allá, que allá. Y también se ha sumado en este acto con el alba que ha caracterizado la costumbre. Y así, la señora Zaida Armacanqui, de un comienzo, ha venido paso a paso, coordinando acciones a fin de que esta fiesta costumbrista sea el agrado de nosotros. No sé si me olvido a mis ahijados, Fidel, Juan y otros. También la presencia de los esposos que vienen aquí a la marcha después de 35 años. Vienen acá a hacer realidad un donativo que realmente nosotros hemos venido coordinando acciones en la ciudad de Lima. Él no ha esperado para dar respuesta sobre un equipo electrógeno que mañana debe hacer efectivo, que eso quedará para nuestra iglesia y quedará iluminado hasta cuando nuestros compoblanos la cuiden. Eso realmente es plausible. Ojalá que el aramarquino que se encuentre en Ica, en Lima, en otras partes del país, siempre nuestra venerada imagen, Inmaculada Concepción, nos está mirando con los ojos de piedad. Y muchos ya tienen algo. Don Isaac está demostrando que ese esfuerzo, su trabajo, gracias también a la bendición de nuestra venerada imagen, ha hecho posible de que él, su capacidad económica, está demostrando acá en este pueblo. Yo creo que ya no debo agregar algo más, de repente canso. A todos ustedes debo agradecer. Realmente siento bastante alegre, regocijado con la presencia de cada uno de ustedes. ¡Aplausos! Hasta luego, en los limpios, más o menos. Sí. Por acá se arranca esto. Thank you.
Pero ¿quién lo merece? ¿Quién lo merece?